Buenas tardes, amigos. Habla su servidor y amigo René Rico Moctezuma, presidente de la Asociación del Automóvil Antiguo de Aguascalientes, con el gusto de presentarles el primer museo temporal del automóvil antiguo de Aguascalientes, que se realizó del 15 de abril al 6 de mayo del 2017, como marco del programa cultural de la Feria Nacional de San Marcos del mismo año. Estamos ubicados sobre Avenida Gómez Morín, en el complejo del Fideicomiso Tres Centurias, FICO 13, en el centro de convenciones del Foro 13, más de 7000 metros cuadrados de exhibición, presentando una selección de más de 108 vehículos, principalmente locales, con una delegación invitada de 7 vehículos del vecino estado de Coahuila, y en el cual queremos demostrarle a toda la gente la magia de la creación del hombre respecto al transporte en Aguascalientes. El recinto como tal está lleno de historia, es un lugar donde se reparaban locomotoras en el pasado, se arreglaba todo lo concerniente a la industria del riel del ferrocarril que movió a todo México y en especial a Aguascalientes. Y pues contamos con joyas históricas, joyas motorizadas que van desde 1908 hasta 1975 y algunos vehículos más contemporáneos que representan alguna edición especial o un tema de interés. Los invitamos a que conozcan toda esta exhibición. Pues bien, estamos presentando un magnífico ejemplar. Es un Ford Mustang 2+2 de 1966. Sin duda, todo un ícono de la floreciente industria de los vehículos norteamericanos a mediados de los 60s. Un vehículo, en verdad, muy querido, muy buscado por coleccionistas y por entusiastas de la marca. Los Mustangs, sin duda, pues nos han permitido apreciar toda la potencia en un vehículo pequeño, que su misma configuración es de peso bajo, pero que al implementarle motores de mediano tamaño y de gran desempeño, pues nos ha permitido ver toda la entrega, todo el desempeño que puede tener, toda la versatilidad que puede tener este vehículo, y por su misma estética, algo muy limpio, un trabajo realizado por propietarios aquí de Aguascalientes, con su motor 289 de 8 cilindros, sin duda un magnífico ejemplar que nos acompaña aquí en el Museo Temporal del Automóvil Antiguo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí nos encontramos en el Museo Temporal del Automóvil. Les vamos a presentar en este momento un Plymouth Valiant 1969. Es un coche que fue modificado, preparado para competencia prácticamente en cuestiones mecánicas. Cuenta con un motor 360 con 300 caballos de fuerza. Cuenta con una transmisión de aluminio y un diferencial modificado con Positrac. Es un coche muy versátil, se puede usar en la calle, se puede usar en pista y en pruebas en competencias de aceleración. Amigos, seguimos de visita en el Museo Temporal del Automóvil Antiguo. Estamos apreciando una de las joyas de este museo. Es un vehículo de 1908, Chalmers, una compañía que manufacturaba en los Estados Unidos y que, bueno, es parte de la colección de este museo. Agradecemos todas las facilidades a la familia propietaria de este vehículo, que sin duda pues es un incremento a nuestro acervo cultural, a los entusiastas de los automóviles. Cabe mencionar que este vehículo se tiene documentado muy poco. De hecho, nada más hay cierta información de que existen 3 en toda Latinoamérica y uno de ellos está aquí en Aguascalientes, es el mismo que están viendo, Chalmers de 1908. Es un vehículo que para su época estaba muy desarrollado, tenía excelentes acabados estéticos, era una versión tipo limusín, trae un compartimiento dividido a manera que los pasajeros pudieran tener una charla en privado de su chofer. Podemos apreciar unos rasgos característicos que todavía viene con su frente de latón. Esto es de una era de vehículos ancianos. También podemos apreciar los rines de madera, cómo están conformados. Un trabajo sin duda muy ingenioso, muy funcional para su época. Este vehículo llegaba a desarrollar velocidades
aproximadas hasta de 50 kilómetros por hora, que en su época, pues bueno, era de lo más desarrollado, de lo más de alto nivel en cuanto a su desempeño. Chalmers, 1908, de aquí de la ciudad de Aguascalientes, para el público de Aguascalientes, una joya más del Museo Temporal del Automóvil Antiguo de Aguascalientes.